Informe del día, 4 de diciembre de 2023, 10 y 22 de la mañana. El volcán del Monte Merapi, de 2.891 metros de altura y ubicado en la provincia de Sumatra Occidental, Indonesia, entró en erupción a las 14,54 horas, hora local, de este domingo, dejando atrapado a un grupo de 75 escaladores. De todos ellos, 52 han sido evacuados con éxito y de forma segura y 11 han perdido la vida. El Merapi está arrojando ceniza volcánica a una altura de hasta 3.000 metros y se encuentra en el nivel 3 de alerta, según las autoridades. La erupción, que duró 4 minutos y 41 segundos, fue captada por los residentes de poblaciones cercanas, que colgaron en las redes sociales vídeos de la enorme columna de humo que expulsó el volcán. La lluvia de ceniza ya ha llegado a la ciudad de Bukittinggi, la tercera ciudad más grande de Sumatra, con una población de más de 100.000 habitantes, declaró Ahmad Rifandi, jefe de la estación de vigilancia del Merapi. Merapi melatui erupsi. Antes de la erupción, el volcán se encontraba en el nivel 3 de alerta de una escala de 4, según el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos, PVMBG. El nombre de Merapi significa montaña de fuego y es el volcán más activo de Sumatra. No hay que confundirle con otro volcán que se llama de idéntica forma pero que está en la isla de Java. Este último ha hecho erupción 70 veces desde 1548.
La última vez que se reactivó fue el pasado mes de marzo y llegó a expulsar un río de lava a más de 2 kilómetros de su cráter. Indonesia está situada en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona en la que se juntan las placas continentales, generando una importante actividad volcánica y sísmica. De hecho, el país asiático cuenta con casi 130 volcanes activos. El Merapi está arrojando ceniza volcánica a una altura de hasta 3.000 metros y se ha dispersado con alta intensidad hacia los distritos cercanos, lo que está afectando a la circulación por carretera y los vehículos que se desplazan por la zona, según la información facilitada por la Agencia de Gestión de Desastres del país, DNPB. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscríbete a nuestro canal para seguirte informando. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.